Con la presencia de autoridades universitarias, municipales y provinciales, se llevaron a cabo los actos de colación número 102 de la UNCE con todas las unidades académicas y la Escuela para la Innovación Educativa. En esta oportunidad, el decano normalizador de la Facultad de Ciencias Médicas, Dr. Eduardo Ayub, tomó juramento y entregó los primeros 4 títulos a flamantes médicos y médicas de la UNCE. Durante todas las ceremonias, se compartieron mensajes en representación de los egresados y las egresadas de las diferentes carreras. Hoy es un día para recordar el porqué, el cuándo y cómo hemos llegado hasta aquí. Hace unos años entrábamos a la universidad, cargados de sueños, de miedos e incertidumbres, pero todos con el mismo propósito, llegar a este momento. Nuestro agradecimiento es para todos los presentes que nos acompañaron hasta aquí. Agradecer a esta universidad por habernos brindado las mejores herramientas para nuestro futuro profesional. En conjunto a mi facultad, la Facultad de Ciencias Médicas, totalmente nueva y enfrentándose a un desafío enorme de traer la carrera de medicina a Santiago del Estero, algo tal vez impensado hace unos años atrás para nuestra provincia. Agradecer a todos los que lo hicieron posible y lo hicieron posible tan, pero tan bien. Y a todas las demás facultades que continúan con su labor de formar a excelentes profesionales. Todos participamos de una carrera ascendente. Imaginamos un sueño y recorrimos un camino hacia una meta que hoy se convierte en realidad. Y este logro es únicamente nuestro. Por esto quiero aprovechar esta oportunidad para agradecer a esta prestigiosa institución, a sus autoridades, a los profesores, que nos brindaron no solo sus conocimientos, sino también sus experiencias. Infinitas gracias por su compañía, por su amor, por su comprensión. Sin el esfuerzo de la familia, sin ese apoyo que tuvimos atrás, no lo podríamos haber logrado. Hoy estamos cerrando una etapa de vital importancia en nuestras vidas personales, que significaron momentos de gran aprendizaje, resistencias, resiliencia y perseverancia que hacen a la subjetividad de un y una estudiante. Somos muchos los y las que estamos sentadas hoy aquí, hijos e hijas de trabajadores, trabajadoras, obreros, obreras, campesinos, campesinas, que pusieron todo su esfuerzo y sacrificio para que lleguemos a esta instancia. Gracias por ello. Es aquí que podemos palpar la importancia de la educación pública, laica, gratuita, de calidad, feminista y con enfoque de derechos humanos que queremos. Desde la Facultad de Humanidades se organizaron diversas actividades para celebrar el 10º aniversario de la creación de la Tecnicatura Superior Universitaria en Educación Intercultural Bilingüe con mención en lengua quichua. En un acto oficial encabezado por autoridades universitarias y provinciales, se compartió un espacio conmemorativo y de reflexión junto a estudiantes egresados y egresadas de la carrera. Se dictaron conferencias en materia de interculturalidad y educación superior. Se realizaron talleres junto a teleras quichuahablantes y se contó con la participación de artesanos, productores y emprendedores de la Feria Santiago Diversidad. Se realizó el taller de capacitación en el marco de la convocatoria anual 2022 de proyectos de voluntariado universitario UNCE. Bajo el lema 50 años con la comunidad en el territorio, fortaleciendo y jerarquizando la extensión, se compartió una jornada destinada a personas interesadas en formar parte de experiencias de extensión universitaria desde la tarea de los voluntarios y voluntarias en el territorio provincial. En este espacio de diálogo e intercambio se brindaron conocimientos y experiencias para acercarse a la comunidad y tomar contacto con las problemáticas con el fin de transferir y recibir múltiples saberes. El plazo para la presentación de proyectos finalizará el próximo 30 de noviembre del corriente año. Toda la información necesaria se encuentra disponible en la página web oficial de la UNCE.